Muy buenas noches, iniciamos Opiniones, siempre muy contenta de que nos acompañen y por supuesto agradecida de Dios por el privilegio de compartir con cada uno de ustedes cada domingo aquí en Opiniones. A propósito de que conmemoramos el próximo 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, vamos a conocer qué se está haciendo desde el Ministerio de la Mujer para erradicar, prevenir y apoyar. Eh, a las mujeres víctimas de violencia, pero sobre todo para erradicar este flagelo que tanto nos afecta como país. Y para eso nos visita la ministra de la Mujer, la señora Mayra Jiménez. Igualmente, en nuestros segmentos estelares complementamos con informaciones muy valiosas sobre este tema. Así que antes de iniciar, quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, como pueden ver en pantalla, arroba Lenis Opiniones arroba Lenis García G, y nuestro canal de YouTube, donde pueden ver el contenido de nuestros programas cada semana. Iniciamos de inmediato esta entrega con las globales. Acompáñenme. Iniciamos este resumen de las globales en Libia. La Comisión Suprema Electoral de esa nación abrió el plazo para el registro de candidaturas de cara a las polémicas elecciones presidenciales previstas para el próximo 24 de diciembre, cuya celebración está aún en el aire debido al apretado calendario y el pulso que las instituciones rivales mantienen en torno a la ley electoral. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que probablemente anuncie si se presenta en 2024 como candidato a la presidencia de ese país norteamericano después de las elecciones legislativas de mitad de mandato a finales del 2022. El exmandatario insinuó que no está comprometido con ese plazo, ya que muchos republicanos que aspiran a llegar a la Casa Blanca están a la espera de esa decisión. El último eclipse lunar del 2021 será el próximo 19 de noviembre y se registrará en varias partes del planeta. Durante el evento, la sombra de la Tierra cubrirá el 97% de la Luna, la duración máxima de ese eclipse lunar parcial, desde que la Luna entre en la sombra de la Tierra hasta que salga, Será de 3 horas y 28 minutos. Sin embargo, la fase máxima ocurrirá a la mitad de este evento, momento en que se apreciará el satélite natural de la Tierra con un color rojizo casi en su totalidad. Hasta aquí, las globales. Se conmemora el próximo 25, el Día de la No Violencia contra la Mujer. En procura de prevenir este flagelo se desarrollan múltiples acciones y siempre eh, este tema es principalía en los medios de comunicación, en las instituciones en el mes de noviembre. Pero la violencia contra la mujer nos afecta durante todo el año. Es un mal del cual venimos hablando, alzando nuestra voz desde hace años, porque es un tema que nos afecta a todos de una u otra forma. Esta es una situación, un, un flagelo, una, eh, un problema que tiene diversas dimensiones y no se puede atacar desde una sola. Necesita de acciones integrales que trabajen en lo que es la prevención en sí de la violencia física, pero también trabajar en el tema de la familia, la formación en valores y ayudar a la mujer a ser independiente y autosuficiente en el ámbito económico. Pero ¿dónde debe comenzar este proceso de eh, prevención, de capacitación? Debe comenzar en los hombres, deben comenzar en los niños, en nuestros hogares, en las escuelas. Nosotros perdemos cada año cientos de mujeres por diferentes tipos de violencia. Recordamos el caso de Leslie Rosado, lamentablemente, no fue una violencia contra la mujer que fue pues su pareja, fue un agresor, un hombre violento que acabó con la vida de esta señora frente a su hija. Ahí hay doble violencia contra la mujer. Pero luego vimos una joven que fue quemada en un hotel por una pareja o expareja. Con esto quiero señalar que la violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. En las calles, cuando conducimos, eh, muchas veces los eh, conductores hombres, por ese lenguaje machista, también nos agreden día a día. Entonces, por eso es importante que el proceso de prevención inicie, inicie y tome en cuenta a los hombres. Si no incluimos a los hombres, lamentablemente, vamos a continuar replicando este tipo de situaciones de violencia. La violencia es posible combatirla, pero también podemos aprender a vivir sin ella. Bueno, como les decía, recibimos hoy a la ministra de la Mujer, la señora Mayra Jiménez, para conversar de los temas en torno a las acciones que se están desarrollando desde el Ministerio de la Mujer en procura de mitigar la violencia intrafamiliar, la violencia de género, a propósito de que el próximo 25 de noviembre conmemoramos, como cada año, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, esto para resaltar. Pues a nuestras desaparecidas mariposas, que lamentablemente fueron un, una insignia de la violencia que vive la mujer en la República Dominicana y en el mundo. Buenas noches, ministra. Bienvenida a Opiniones. Un placer recibirle. Muchas gracias, Lenny, por la oportunidad nueva vez de compartir contigo sobre estos temas y buenas noches también a todas y todos los que desde sus hogares sintonizan tu programa si podemos entrar en contacto con ellas y con ellos. claro bueno es un honor porque por primera vez usted visita el set ya habíamos tenido otras entrevistas pero durante los tiempos de confinamiento y lo hacíamos a través de, de la tecnología Ministra, ¿qué se está haciendo en el Ministerio de la Mujer? Cuéntenos un poco, pónganos en contexto cómo van los proyectos, cómo van esos planes que usted nos presentó el año pasado cuando conversamos aquí por primera vez. Le comentaba cuando hablamos por primera vez del plan estratégico por una vida libre de violencia que hemos acordado implementar en el Ministerio de la Mujer con una mirada de los primeros cuatro años de gestión de este gobierno, el gobierno del cambio que encabeza el presidente Luis Abinader. Y por cierto, en su introducción usted comentaba que estamos en noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y en este noviembre justamente estamos centradas en el Ministerio de la Mujer en acciones de educación y sensibilización a la población para la prevención a la violencia de género. Entonces, en este noviembre, Leni, hemos pasado del escritorio al territorio. Es decir, estamos en una jornada puerta a puerta en todo el territorio nacional, donde participan cada día entre 250 y 300 eh, servidoras y servidores públicos del Ministerio de la Mujer y de otras instituciones del Estado también organizaciones de sociedad civil. Entonces estamos tocando la puerta ahora en noviembre, informándole a la población qué hacer si conoce de un, caso de, de un caso de violencia o de si está siendo afectado por la violencia. Le estamos diciendo cómo comunicarse a nuestra línea de emergencia Aterisco 212 que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Le estamos diciendo cómo acceder a nuestros servicios de casas de acogida, que han sido ampliados significativamente en el primer año de esta gestión de gobierno, del gobierno del cambio. Le estamos hablando de nuestras acciones eh, y políticas de asistencia legal de asistencia psicológica, las acciones de educación y sensibilización. Es decir, estamos acercando los servicios del Ministerio de la Mujer a la población. Lo estamos haciendo en este mes de noviembre porque... Debería con... ser el año completo, ministra. Sí, de hecho, lo hacemos durante todo el año a través de nuestras oficinas provinciales y municipales del Ministerio de la Mujer. Pero este año hemos querido de manera masiva tocar las puertas de los hogares. Porque yo pienso que tenemos más posibilidades de ir a ofrecer el servicio que esperar de manera pasiva que vengan en búsqueda del servicio. Y esto, Lenin, forma parte de esa campaña de sensibilización y educación que está desarrollando el Ministerio de la Mujer que se llama Vivir sin Violencia es Posible. Una campaña que no es una acción aislada, forma parte de ese plan integral de prevención a la violencia, que también en el plan de prevención a la violencia hemos establecido las acciones de atención a la violencia, atención ampliando los servicios. Hemos incluido también por primera uh -huh. vez la parte de reparación a la violencia y también en este año hemos trabajado en un proyecto de ley para la sanción efectiva cuando las hechos Reparación eh, de la violencia, me, me llama la atención ese término. Pero antes me gustaría saber cómo, cómo, qué han encontrado ustedes en estas familias a las que le han tocado la puerta y que nos explique un poco. No se trata de que ustedes van a dar charlas en unos salones, sino casa por casa. ¿Y cómo se eligen estos lugares eh, específicos? Mira, primero estamos haciéndolo en todas las provincias del país y durante todo el mes de noviembre. Empezamos el día primero en la línea, fuimos a Montecristi, a Santiago Rodríguez, a Valverde Mao, a Dajabón. Y ahí nos concentramos los primeros dos días del mes de noviembre, el día primero y el día dos. Luego pasamos a la provincia de Espaillat, a La Vega a Monseñor Noel y a Sánchez Ramírez, concluyendo la primera semana con la provincia de Puerto Plata, donde estuvimos dos días completos, sábado y domingo. Luego entonces, el martes siguiente, continuamos con Samaná, María Trinidad Sánchez, San Francisco de Macorís y la provincia Hermanas Mirabal la provincia de nuestras mariposas a la que por cierto eh, se le dedique el día internacional de la no violencia contra la mujer y a las que también debemos el que podamos vivir en democracia en este país visibilizar el sacrificio y la lucha de las hermanas mirabal y claro. también visibilizar parte de los aportes y, y, y de igualdad, los sacrificios la igualdad y de los sacrificios de las mujeres para que podamos vivir en democracia. Yo pienso que esto es muy importante también que podamos reivindicarlo. Y así como hemos estado la primera, estuvimos las primeras dos semanas en la región norte del país, continuamos entonces en el este y en el sur, en el Gran Santo Domingo también. Es decir, estamos tocando las puertas, son jornadas puerta a puerta, con una orientación escrita que le dejamos y con un personal preparado explicándole cómo pueden detectar casos de violencia y qué hacer si lo detectan. Y dándole también, y creo que esto es fundamental, la confianza a la población de que, y especialmente a las mujeres, de que si están en riesgo, vamos a ir en su auxilio. Tienen una mano ayuda. ¿Cómo se aborda el tema para la parte de prevención? Si usted se entera de un caso, eh, es lamentable, pero ya es porque sabemos que hay una el acción ha violenta, ha ocurrido una acción, ya sea verbal, física, y de eso vamos a hablar más adelante, porque a veces pensamos que violencia contra la mujer, violencia de género interfamiliar, es simplemente la violencia física, la agresión. Y no, hay muchos tipos distintos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se está trabajando? Desde el Ministerio de la Mujer en la prevención? Mira, la prevención es lo fundamental, Lenny, porque no quisiéramos tener que atender ningún caso. Como muy bien usted comenta, cuando atendemos un caso es porque ocurrió un hecho, porque una mujer fue lastimada, una mujer fue ofendida, una mujer fue herida, o porque esa mujer perdió la vida. Y al perder la vida entonces estamos hablando de niñas y niños que quedan huérfanos, estamos hablando de un padre y de una madre que nunca podrán superar el hecho de haber perdido a su hija a destiempo, producto de la irracionalidad. Estamos hablando de hermanos que entierran a su hermano, del vecino y la vecina que tienen que enterrar a la vecina. Entonces quisiéramos no tener que atender casos porque hemos logrado con la prevención evitar que esos casos ocurran. Y le comento esto para que sé usted y los amigas, las amigas y los amigos que nos ven en sus hogares de que estamos dando una priorización en el Ministerio de la Mujer a las labores de prevención. Pero esas labores de prevención no las desarrollamos sola, porque el problema de la violencia no es un problema exclusivo de las mujeres, de hecho no es un problema entre el hombre y la mujer como muchas veces se nos ha dicho, el problema de la violencia es un problema de la sociedad y por lo tanto todas y todos tenemos que actuar. Entonces, las labores que hemos establecido, las acciones que hemos establecido en el plan estratégico por una vida libre de violencia en la parte de prevención prior privilegian mucho y priorizan mucho el trabajo con las organizaciones sociales en el territorio, con las iglesias, las juntas de vecinos, los clubes, las asociaciones de madres, de padres, de, de, de las escuelas. Y en el caso de las instituciones del Estado, trabajamos también de manera articulada con el Ministerio Público, con la Policía Nacional con el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, y usted me dirá, pero ministra, ¿qué, ¿qué papel juega el Servicio Nacional de Salud? Y yo le digo, mire, cuando una mujer es agredida, donde primero va, no es al Ministerio Público o a la Policía o al Ministerio de la Mujer, donde primero va una mujer. Cuando es agredida es al Servicio Nacional de Salud para que la para atiendan asistencia entonces, médica. Exactamente. Entonces necesitamos que de ese primer momento se active una alarma que haga entonces que las instituciones podamos intervenir para ir en auxilio de esa mujer que en el pasado iba a recibir servicio de salud y luego se iba a la casa. Y también participa el Ministerio de Educación, también participa Conani. ¿Y por qué el Ministerio de Educación? Porque la violencia, Lenny, es de carácter cultural, es de carácter estructural. La sociedad dominicana, de alguna manera, asumió que la violencia era algo normal, que agredir a una mujer era algo normal, y tú escuchabas a un vecino decir: no te metas en eso, que de... eso es pleito de marido y mujer. Pues o, no, o, o el no famoso lo es. refrán que le van inculcando a los niños. El hecho de que suelten sus gallinas o amarren sus gallinas, que mi gallo Gallos está suelto. Ese tipo de lenguaje, eh, lamentablemente, incrementa lo que es el lenguaje machista y lleva, en muchos casos, a, a lo que es la violencia. Claro, porque el lenguaje educa, comunica, manda mensajes. Y lo que tú le estás diciendo ahí es que hay una relación de poder, que al final muy, también esa persona. Con la que tienes una relación con el tiempo pasa a ser de tu propiedad, propiedad. pasa a hacer a las mujeres responsables, o sea, a revictimizarlas de del, del acoso, del hostigamiento que reciben. Y usted que decía que hay muchos tipos de violencia, si es, no es solamente la física, la emocional. También está la violencia política. Y que la es otro, violencia económica. Y la violencia económica, que son otros tipos de violencia que también trabajamos en el Ministerio de la Mujer. Me llama la atención: ¿de qué forma el Ministerio de la Mujer interviene eh, en los aspectos relacionados con la violencia política? Formando a las mujeres de los partidos políticos, a todas, sin excepción, para que participen. En mejores condiciones en los procesos. Observando, por ejemplo, la ley de partidos y movimientos políticos para que las modificaciones que tienen que hacerse respondan a condiciones de igualdad. Para la participación de las mujeres, demandando más espacio de participación de las mujeres en todos los estamentos de la sociedad. Y yo debo decirles. Hay hay, hay, mucho, hay muchos desafíos y mucho que hacer en ese aspecto de la prevención de la violencia política contra la mujer. Vamos a hablar un poquito más de ese y otros temas luego de esta pausa. Ya volvemos. Duré en lo mismo hasta el día que puso en peligro lo más valioso, mi vida y la de mi familia. Una vida sin violencia es posible. Con la línea de emergencia Asterisco 212 puedes cambiar tu situación de abuso o la de alguien que conozcas. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Llama al Asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Gracias por continuar en Opiniones, quiero aprovechar para invitarles a que sigan nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis Garciaje y nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar y mantenerse al tanto del contenido de cada semana. Y aquí seguimos conversando con Mayra Jiménez, quien es la ministra de la mujer, a propósito de que los próximos días conmemoramos un día que nos llena siempre de reflexión, más que de tristeza y dolor. Es de reflexión de, de nosotros como persona, como entes, ver de qué manera podemos aportar a reducir la violencia. Y yo tengo dos conclusiones en ese sentido, y son las siguientes. Lo primero es que la violencia no se puede trabajar, la prevención, al margen de los hombres. Y lo segundo es que debe iniciar desde el hogar, porque. Si, si, si bien es cierto y que desde el, la escuela también. Claro, pero el hogar es fundamental, porque si los profesores que llegan a las escuelas están educados en este sentido, pues van a replicar en sus alumnos lo que llevan dentro, los valores que comulgan y los valores que igualmente traen desde la casa. Entonces, en ese sentido, ministra, vamos a presentar unas estadísticas que son eh, del año 2020 sobre la violencia de la mujer en los diferentes renglones. Este cuadro, que es un reporte de la Procuraduría General de la República, como decía, que corta a septiembre de 2020, tenemos que de violencia física, verbal y psicológica, un total de 117, 260, para un total general entre cada uno de los tipos de violencia, física, verbal, psicológica, de 904 casos, solamente en ese periodo de tiempo, enero-septiembre. Pero además, y llama la atención acá, ¿Cuál es el tipo de violencia que más conocemos y que más se da? Y cualquiera pensaría que la violencia física tiene mucha diferencia con otros. Y sin embargo, ministra, eh, tenemos que la violencia verbal y psicológica. Ya las mujeres saben que eso es violencia. Ya las mujeres saben cuándo se les, cuándo se les maltrata desde la parte psicológica. Usted hablaba de reparación. ¿Esta reparación a qué obedece? ¿Se trata de que las mujeres luego de que sufren esta condición reciben asistencia psicológica o hablamos de otro tipo de reparación? La violencia es un flagelo del que es difícil salir. Un primer paso importantísimo o sea, es poder identificarla, como usted bien menciona, y generalmente se pasa de la verbal a la física. Y a la física que puede terminar con la muerte por un feminicidio de las mujeres. Entonces es muy importante que podamos detectarla a tiempo, Lenny, pero también es muy importante que actuemos. Y en la campaña que está desarrollando el Ministerio de la Mujer, Vivir sin violencia es posible, estamos incentivando e invitando a las mujeres y a la población en general a que si conocen un caso de cualquier tipo de violencia la denuncien. ¿Y por qué decimos a la población en general? Porque es que la violencia no es exclusiva de las mujeres. La violencia es un problema de la sociedad y es un delito de orden público. Por lo tanto, todas y todos tenemos el deber y la responsabilidad de actuar. Entonces, en esta gestión, en la gestión de gobierno del gobierno del cambio que encabeza el presidente Luis Abinader, estamos por primera vez en este país invitando a las mujeres a que denuncien, invitando a la sociedad a que denuncien, generando eh, sensibilización y conciencia de esta problemática. Y es muy importante porque usted menciona estadísticas del año 2020, pero el año 2020 no fue un año regular. No, evidentemente fue un, fue un por año la pandemia. en el que estuvimos en una situación muy seria de confinamiento y obviamente que en términos estadísticos habría por ejemplo que ver el 2018, el año 2019 y usted se va a encontrar que esas cifras son eh, mucho mayores y en el caso nuestro estamos diciendo esperamos mayores denuncias y eso no quiere decir que haya más violencia lo que quiere decir esto es que las mujeres que la población están, están tomando eh, conciencia y tiene de que si sí denuncian van a encontrar eco que si sí denuncian, vamos a ir en su auxilio. Y además estamos diciéndole cómo hacerlo. mire, ¿Por qué? mire Porque nadie accede a los servicios que no conoce. Si las mujeres en la República Dominicana no saben que tienen una línea de emergencia, Laterisco 212, que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año, cuando están en una situación de riesgo, no van a llamar. Ellas tienen que saber que no tienen que tener minutos en el celular, que es gratis esa llamada de emergencia que puede salvar la vida de una mujer y de su familia. Esa, ¿Ese número de contacto es un número centralizado que ustedes manejan junto a la Procuraduría General de la República o es una línea directa del Ministerio de es la Mujer? Es una línea directa del Ministerio de la Mujer, una línea de emergencia del Ministerio y no solamente es para llamar, es que si sí nos llaman... Es que no se si nos llama porque nos llaman siempre, es que cuando llaman entonces va un servicio del Ministerio de la Mujer en rescate de esa víctima en ese momento y vamos con el equipo que tiene que asistir, psicóloga, policía, el chofer, en fin, una enfermera, porque muchas veces la rescatamos en momentos en que están siendo heridas. Entonces es un servicio completo de la llamada pero también del servicio que ofrecemos y eso va acompañado también con el servicio de casas de acogidas que como usted conoce hemos pasado de tener tres en 17 años que tenía la ley que instituye las casas de acogidas o refugio en el país a tener 17 casas en lo primero perdón 16 casas en los primeros nueve meses de esta gestión de ¿Cuántas, gobierno. ¿cuánta, ¿Cuál es la capacidad de esta casa de acogida y dónde están ubicadas? Es un refugio, obviamente la ubicación no es pública por un tema de seguridad de las víctimas, pero yo puedo decirle que las 13 nuevas que hemos abierto, una de ellas la gestiona el CONANI porque está especializada para casos de niñas y adolescentes en situación de violencia. Hay una especializada para los casos de trata y tráfico y la restante, eh, están 14, nos quedan, son para atender los casos de violencia. Entonces, están en todas las, provi la, en las provincias del país donde los índices de violencia son más altos. Puedo decirle que tenemos mucho más casas en el norte, encontramos solo una, hay mucho más ahora. Igual en el sur, donde no encontramos ninguna, ninguna, y ya tenemos en el sur, a ver, cinco casas nuevas de acogida. Cuando, cuando estas personas, las víctimas de violencia, eh, necesitan o, o el equipo de técnicos y profesionales determina que esta persona tiene las condiciones para ir a una casa de acogida, ustedes son los que deciden a cuál debe ir en función del tipo de daño o es en función de la disponibilidad o de no. la ubicación y de, de muchas esa persona. y de muchas situaciones que se presentan muchas veces tenemos casos en una provincia que por lo grave que es porque el agresor está suelto porque la anda tratando de cazar la llevamos a otra de nuestras casas de acogida obviamente si tenemos una que ya está llena y nos llegan con niños, con niñas, y si tenemos espacio eh, disponible en otra que esté más cerca, también la, la, lo hacemos. Son muchos los factores que tomamos en cuenta para el servicio. Lo importante es que hemos acercado el servicio a la población, que cuando nosotros llegamos, si teníamos que ir en auxilio de una víctima a Pedernale, o a Oviedo, o a San Juan de la Maguana, o a Barahona, había que hacerlo desde la capital. Ahora esos servicios están muy cerca. O en su provincia o muy cerca. Y el compromiso que ha asumido el presidente Luis Abinader es de aperturar una de estos centros en cada provincia del país, tal y como lo establece la ley que instituye las casas de acogida. Entonces, ¿se busca con esto o está en proyecto que el Ministerio de la Mujer tenga presencia a nivel nacional? La tiene. El Ministerio de la Mujer tiene oficinas provinciales en todas las provincias valga la redundancia del país y también en los municipios más grandes. Es decir, nosotros tenemos... Eh... 58 oficinas provinciales y municipales en todo el territorio. Y estamos presentes, además de esas oficinas municipales y provinciales, con los servicios de casas de acogida en la actualidad en 12 provincias del país. Y antes de cerrar el mes de diciembre, vamos a aperturar dos más. Igualmente, vamos a continuar aperturando nuevos centros el próximo año. Es decir, que nosotros estamos haciendo en el primer año de gobierno. Gobierno, lo que no se pudo hacer en 17 años que tenía la ley cuando nosotros iniciamos. Lo y de, en esas de, casas de acogida se accede también a través de nuestra línea de emergencia, pero también a través del Ministerio Público cuando ellos reciben una denuncia y determinan que esa persona está en riesgo y que el Estado, como tal, tiene que protegerla por el hecho de que su agresor no ha sido detenido y no podemos y presenta, exponer y, su vida. Y, y representa un peligro para la víctima. Tan importantes son las casas de acogida, y de verdad que como mujer y como ciudadana yo felicito esta iniciativa y, y creo que debería ser esa la, la trayectoria de seguir aperturando más y más. Pero tan importantes son las casas de acogida como el hecho de eh, prevenir, evitar el fracaso final, evitar la muerte. ¿Y por qué le digo esto? Quizás, bueno, pero ya he hablado, ¿no? Lo que pasa es que en la mayoría de los casos donde la. Eh, mujer lamentablemente pierde la vida, muchos de estos casos, hay estadísticas incluso en ese aspecto, ya han denunciado en varias ocasiones el abuso reiterado y las amenazas de su victimario. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de la Mujer con el Ministerio Público para salvaguardar las vidas de estas mujeres que muchas veces, como les digo, han presentado denuncias reiteradas y lamentablemente no reciben quizás una asistencia eh, integral o una asistencia oportuna que evite que su agresor acabe con su vida. Mire, Lenis, cuando nosotros asumimos en el Ministerio de la Mujer, encontramos que menos del 40% de las órdenes de arresto se ejecutaban en el país. Y eso es gravísimo. Por lo tanto, su pregunta es muy importante porque una atención integral a la violencia y, no lo, y, y oportuna. La violencia no lo hace una sola institución. Y nosotros estamos trabajando articuladamente con el Ministerio Público y con la Policía Nacional para atender los casos que se presentan. Pero obviamente siempre insistir que lo más importante no es atender, sino prevenir. Ahora bien, una vez ocurre el hecho... Necesitamos de políticas donde haya servicios de calidad y políticas reparadoras. Y hace un momento usted me preguntaba, ¿en qué consiste la política de reparación? Consiste en una reparación de tipo emocional, con asistencia y terapia psicológica, y también en una reparación económica para las mujeres que al tiempo de estar en una situación de violencia, también están en una situación de vulnerabilidad social y económica. Y eso se hace por primera vez en la República Dominicana. Y debo decirle también que es la asistencia económica más alta que ofrece el Estado Dominicano en toda su plantilla de asistencia social. Y con eso, y lo estamos haciendo ahora, en medio de esta pandemia que también ha traído consigo una crisis económica y ello entonces es un mensaje muy claro de un presidente y de una gestión de gobierno que prioriza esta problemática y que va en auxilio de nuestras mujeres, sobre todo de las más pobres, de las más vulnerables, que son las que más expuestas están. Pero vamos a hablar de otras cosas también que está haciendo el Ministerio de la Mujer, porque yo le decía hace un momento que la violencia en la República Dominicana es de tipo cultural, es de tipo estructural. Entonces no nos hemos quedado solo en las acciones para prevenir y atender la violencia. También estamos trabajando esa parte tan importante que es la cultural para cambiar esa visión, ese machismo que tenemos en la República Dominicana. Y usted decía, bueno, hay que formar desde los hogares claro. y estamos muy de acuerdo, pero también hay que formar en las escuelas. Totalmente. Hay que formar para una cultura de paz, hay que formar en valores, en valores del respeto en valores como la igualdad, nuestras niñas, nuestros niños, desde que inician su formación, tienen que crecer educándose en que nadie tiene derecho a quitar la vida. El único que tiene derecho a quitarla es Dios. Definitivamente, y es muy así es. importante entonces que estos temas los abordemos desde la educación y el Ministerio de la Mujer. Ha trabajado Ministra, conjuntamente hacer, con el Ministerio de Educación. Y, y ese es un es. tema puntual y al que tenemos que dedicarle bastante atención. Así que vamos a la pausa, si usted me concede el permiso, y regresamos en breve. Noviembre es el mes de la no violencia contra la mujer tema que supone cada año un reto para el mundo, especialmente para República Dominicana, que en 2019, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, fue el tercer país de la región con mayor tasa de feminicidios con un saldo de víctimas de al menos 4.600 mujeres, solo superado por Honduras y El Salvador. Hoy en los 5 o más vamos a conocer cuáles son los principales tipos de violencia a los que se exponen las mujeres. Número 5. Violencia de género en el marco de la pareja. Según las estadísticas, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. En el ámbito de la pareja, las cifras de violencia de las que más se habla son de los feminicidios, asesinatos de mujeres por el hecho de serlo. Datos recientes a nivel mundial dicen que tres de cada cinco mujeres asesinadas lo sufren a manos de sus parejas o exparejas o algún miembro de su familia. África. Es el continente con mayor tasa de feminicidio seguido de América. Número 4. Violencia sexual. A nivel mundial no existen estadísticas claras sobre este tipo de maltrato. Sin embargo, cada vez son más los países que comienzan a presentar cifras sobre este tipo de violencia hacia mujeres y niñas. Datos de algunas investigaciones indican que por cada dos mujeres una ha sufrido algún tipo de violencia machista en su vida. Esto incluye situaciones de acoso incluso callejero. Número 3. Trata de seres humanos. El último año del que se tiene referencia de víctimas de trata de personas identificadas fue en 2019. Fueron dígitos alarmantes y, aunque este delito incluye todo tipo de género, el 72% del total son mujeres y niñas. Cuatro de cada cinco de esas víctimas son utilizadas para fines de explotación sexual. Número 2. Mutilación genital femenina. Este problema, no tan común en América, forma parte de la vida de millones de mujeres en el mundo. La mutilación genital, que por supuesto es una de las más crueles manifestaciones de violencia de género, afecta a unos 200 millones de niñas y mujeres en el mundo. En la posición número 1, matrimonio infantil. En América Latina, una de cada cuatro niñas se casa antes de los 18 años. Las cifras apenas han variado en los últimos 25 años y están por encima de los de Oriente Medio y del Norte de África. Datos recientes indican que en el mundo hay alrededor de 650 millones de niñas y mujeres que han sido obligadas a casarse siendo menores de edad. La estadística es preocupante. Cada dos segundos, una niña es obligada a casarse en contra de su voluntad. En los cinco o más hemos presentado los principales tipos de violencia a los que se exponen las mujeres. Muchísimas gracias por continuar en opiniones y como veíamos en los cinco más, seguimos abordando el tema de la prevención de la violencia contra la mujer y lo hacemos cada año, ministra, y este no podía ser excepción. Y qué bueno que se estén tomando medidas, yo le decía fuera de cámara que a veces uno no sabe de estas acciones que se están dando porque no son acciones que tienen eh, quizás un impacto electoral, que son las cosas que se ven más hacia afuera, pero es en las escuelas que hay que comenzar. Pero también me interesaría saber desde el sector privado qué tipo de acciones está emprendiendo el Ministerio de la Mujer para llevar este mensaje también a lo interno de, del sector productivo nacional en lo privado. Mira, obviamente que eh, con el sector privado y también con muchas instituciones del sector público hemos trabajado mucho en este año y el Ministerio de la Mujer tiene el sello Igualando RD que es una certificación que entrega el INDOCAL y para el cual eh, contamos con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se le entrega a aquellas empresas e instituciones donde se crean condiciones de igualdad para los hombres y las mujeres. Eso significa. Pero a la Junta Central Electoral hay que darle su sello. No, no, la Junta Central Electoral está participando en ese proceso de certificación con el Ministerio de la Mujer. Fue de las 12 instituciones del sector público y. Eh, eh, instituciones descentralizadas que ya firmó, así como está la Junta Central Electoral, está la Dirección General de Aduanas, está la Superintendencia de Bancos, está el Poder Judicial, está el CIUBEN, está Prosoli, está Indotel. Entonces le estoy mencionando instituciones, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de muchas instituciones muy representativas. Eh, en el sector público y en el sector privado, este sello en el cual las empresas se comprometen a cerrar la brecha salarial, tenemos todavía brecha salarial en la República Dominicana. Es decir, que si usted desarrolla un trabajo que tiene igual valor que el que desarrolla un hombre, usted está cobrando posiblemente un salario por diferente al que a él le pagan y diferente hacia la baja. Y eso no puede ser. Entonces las empresas que pasan por ese proceso de certificación se comprometen a que no haya brecha salarial pero también se comprometen a crear las condiciones para que las mujeres participen en igualdad de condiciones en los puestos de dirección de las empresas. También hay, hay Sobre brecha empresas, salarial en la parte de acceso a la tecnología. Así es, son empresas que cierran las brechas para que haya una igualdad real, que reconocen por ejemplo que el tema de los cuidados, de la, del, 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 del trabajo doméstico, no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, entonces desarrollan labores de formación y de sensibilización con sus trabajadores masculinos para, para que haya una nueva masculinidad, para que asuman la corresponsabilidad familiar. Y en ese proceso de certificación de empresas donde la igualdad se cumple, mire, hemos firmado... Con el Banco. Ustedes hacen, ustedes hacen un levantamiento, una certificación, o sea, antes de certificarlo, una evaluación interna. No, para... es un proceso que dura eh, alrededor de 18 meses, acompañando técnicamente a la empresa o a la institución para transformar su situación. Y hemos firmado con el Banco Popular, con el Banco Caribe, hemos firmado con Altis con claro, hemos firmado con la cooperativa Vega Real, en fin, con la empresa DP World en Punta Caucedo, es decir, entre empresas e instituciones, en esta nueva gestión, nosotros llevamos ya más de 23 procesos donde estamos acompañando para ese proceso de certificación. Y eso cambia la vida de la empresa, pero además genera nuevas oportunidades para las mujeres. Y yo quiero decirle a las empresas y a las instituciones que se acogen a este programa, que ese programa también, igualando RD, sirve para que aprovechemos todo el potencial que tienen las mujeres para un mayor desarrollo de las empresas. O sea, no es solamente una cuestión de darle igualdad de participación a las mujeres en la que constitucionalmente tenemos derecho, no, es que también es un tema del desarrollo de la empresa, de la productividad de claro. las empresas, y más allá de eso, es un tema de la democracia del país. Entonces, y, y es nosotros estamos trabajando muy de cerca también con un, las empresas. El compromiso social, desde, desde estas empresas, el compromiso social corporativo. Pero si hablamos de eh, obstáculos, ministra, ¿cuáles obstáculos ha encontrado en este tiempo de gestión para lograr esos procesos? para eh, lograr erradicar esa cultura de machismo que, como bien usted señala, es algo enraizado culturalmente en nuestro país. Mira, yo pienso que el mayor obstáculo es el, el encontrar a una sociedad que en el caso de la violencia la ha normalizado. O sea, asumieron como algo normal que se produzcan situaciones de violencia en las que las mujeres, las niñas y las adolescentes son afectadas. Eh, pero yo quisiera que más que obstáculo, hablemos de desafíos. Nosotros encontramos entonces desafíos muy serios en términos de violencia porque encontramos unos índices muy altos. Encontramos como país grandes desafíos en la prevención de embarazo en adolescentes y las uniones tempranas, que por cierto no quiero dejar de comentar que con el liderazgo de la primera dama... Raquel Albaje, todas las instituciones que intervenimos estamos muy enfocados en la prevención de embarazo en adolescentes y uniones tempranas porque esa es una gran manifestación de violencia, un gran desafío que encontramos también, una que todo lo que tiene que ver con el empoderamiento legalizada, económico. que es lo grande, no, porque bueno, se, logramos, se normalizaba no, el, el embarazo de menores. Logramos en en este año, a final del año pasado, la prohibición de la dispensa que permitían el matrimonio infantil Correcto. en el Código Civil y lo logramos con el liderazgo del presidente Luis Abinader y decía, esto, es, esto no es posible, una sociedad no puede le tener legalizado la posibilidad de que una niña y un niño puedan unirse a temprana edad y, era, y había que mandar entonces un mensaje como Estado y se mandó. Ahora bien, el principal desafío está en erradicar las uniones de hechos, que son las que más se producen, y en eso estamos trabajando de manera muy articulada con el liderazgo de la Primera Dama y del Conani, que es la entidad rectora en materia de niñez y adolescencia en el país. Grandes retos encontramos en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres, si queremos como sociedad eliminar la pobreza reducir la pobreza hay que atender a los indicadores porque resulta que en todos ellos la tienen de alguna manera rostro femenino un no. gran desafío que tenemos y con el que estamos muy comprometidas en el Ministerio de la Mujer es en el establecimiento de una política nacional de cuidados, de un sistema nacional de cuidados, la responsabilidad de cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas, de cuidar a nuestros adultos mayores que tanto han dado por este país de cuidar a las personas que tienen una situación de discapacidad. No puede seguir recayendo sobre los hombros de las mujeres sin que la sociedad y el Estado se lo reconozca, reconozca el valor que tiene ese trabajo. Entonces estamos muy, pero muy enfocadas y enfocados está también el ministerio en el, con otras instituciones sí claro con el ministerio de economía planificación y desarrollo porque establecer una política de cuidados también va a, a significar para el país la generación de nuevos puestos de trabajo ya vamos y, y recursos, ya, y ya, recursos ya en este mes también. en este mes de noviembre ya se lanzó el piloto de la política nacional de cuidado lo vamos a estar haciendo en tres municipios en Azua, en Santo Domingo Este y en Neiva. Y es un piloto con miras a desarrollar esa política nacional en todo el país. Y esto es fundamental. Eso, eso conlleva... Esto va a generar nuevos empleos, pero también va a permitir que las mujeres, que muchas veces no pueden acceder al mercado del trabajo porque tienen que cuidar a la familia, reciban no ese ingreso carro. por ese cuidado. Es Vamos... Más o menos... El pilo, es el, en el, el piloto proceso. vamos a estar formando personas que van a ofrecer ese servicio y va a ser un trabajo por el cual de se le va a pagar. Vulnerado. Pero eso significa entonces que a la mujer no tener esa responsabilidad exclusiva encima, entonces podrá también insertarse en el mercado del trabajo. Se trata de que el Estado reconozca el valor que tiene el trabajo doméstico, que nunca no lo han reconocido. O sea, una mujer se pasa toda la vida. Cuidando a la familia, cuidando a los hijos e hijas. Y cuando le preguntan, ¿tú trabajas?, ella dice, No, yo no trabajo. Sí, claro, usted trabaja. Pero, pero además, Lo que no ha hecho este Estado y esta sociedad es reconocerle el valor que ese trabajo pero tiene. Pero además, es que la mayoría de las mujeres tienen que hacer trabajo de campo, trabajo de oficina. E igualmente, cuando llegan a sus hogares, tienen que completar el trabajo doméstico porque todavía hay muchos tabúes y se entienden que muchos oficios del hogar corresponden a las mujeres. Todo esto que usted menciona. Eh, son propuestas y proyectos que eh, realmente que ya están de lograrse en que eh, ya están en ejecución conllevan recursos. ¿Cómo le pues ha ido a usted con el tema de los de los fondos, cómo la trataron ahora en este presupuesto de cara al 2022? Bueno, el, el presidente Luis Abinader es el presidente que más apoyo ha dado al Ministerio de la Mujer en toda su historia. Yo ¿Por no tengo qué usted dice yo no esto? porque es así, por primera vez, por primera vez nosotros hemos tenido en el Ministerio de la Mujer presupuesto extraordinario para financiar programas específicos. Nosotros hemos puesto en marcha una política de reparación económica, como le he dicho, por primera vez. Y esos son fondos extraordinarios al presupuesto que tiene el Ministerio asignado eh, por ley. Nosotros pudimos aperturar todas estas casas de acogida por el apoyo que hemos tenido. Nosotras hemos podido lograr que dentro de ese proyecto tan importante para el país como lo es el programa de vivienda, vivienda feliz, se instituya el bono mujer. Que es un bono para apoyar a las, económicamente a las madres solteras, a las mujeres que devengan salarios precarios y que por lo tanto con su propio salario no pudieran acceder a esas viviendas, a mujeres que son víctimas de violencia, a las familias acogedoras de las niñas y niños huérfanos por feminicidio. El año pasado. En medio de la crisis económica, en medio de la pandemia, el Ministerio de la Mujer recibió un aumento de su presupuesto para aperturar y para cubrir los gastos de la apertura de las casas de acogida. Y yo, hasta ahora, todas las solicitudes que le hemos hecho al presidente de programas para beneficiar a las mujeres dominicanas, hemos contado con su apoyo. Mire, pasar de tener tres Ministra, casas de acogida usted, usted, en 17 usted... años a tener 16 es fuerte eso solamente usted se logra con un presidente comprometido usted muy privilegiada porque estamos dominicana. en tiempo Las usted mujeres representa a la mujer, eh, desde ese ministerio porque en tiempos de crisis como lo estamos ahora el país tiene muchos retos y desafíos en la parte económica vimos cómo fue eh, pospuesta la reforma fiscal y tributaria que era necesaria pero que como se explicó no ¿Qué había es necesaria Sí, no había condiciones o claro. no hay condiciones en este momento, pero que en algún, en el corto, no ni siquiera mediano, en el corto plazo, tendremos que abocarnos a ella. Entonces, le, le iba a preguntar si con estos recursos que reciben eh, es suficiente para el desarrollo de estos programas. No, claro. Yo sé que usted debe estar contenta porque a usted la, la han tratado bien. Otros ministerios en este presupuesto del 2022 verán reducidos sus recursos eh, con la nueva propuesta que se presenta y qué bueno que a la mujer se le esté dando principalía, sobre todo a aquellas que, que necesitan de apoyo desde el Estado. No, no, suficiente no es, créame. La verdad es que nosotros eh, encontramos un presupuesto con un rezago histórico, o sea, falta mucho para llegar al presupuesto que nos permita eh, desarrollar todas las políticas, todas las acciones que se requieren para el avance de las mujeres. Pero contar, como efectivamente hemos podido contar, con el respaldo firme del presidente Luis Abinader y del Consejo de Ministros y Ministras también eh, ha sido muy importante. Y lo digo no solamente por la parte económica. Y repito, todavía falta recursos, pero hemos tenido más apoyo que lo que han tenido las la pasadas gestiones en el Ministerio de la Mujer. Muchísimas gracias. Así concluye nuestra invitada, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Recuerden que aquí la opinión es de todos y que se puede vivir sin violencia. Hasta el domingo.